Mahaba pa rin ang pila. Kahapon mahaba din yung pila. So hindi ako tumuloy ng isang araw. Ngayon susubok na tayo. Kasi bukas may pasok na tayo pang gabi. Bus. Thank you. Haba-haba na rin pila, may tayong mga tao pa sa likod. Mga ka-travel, maghihintay pa tayo ng next bus. Umalis na yung isa, puno na agad. So, mga isang bus pa, makakasabay na tayo. Bala na pila. Kung mga alas 10 pa ako pumunta dito, baka late. So, yung mga 9 na direct na kanan, maghihintay lang tayo next bus.
Next stop is Opportunity, Expo Rider Gate. Passengers, please make sure you take all your baggages. Before you wake up, check your mobile, check your electronics. Have a good day. Expo. Travel, andito na tayo sa Expo. حياكم في Expo 2020 دبي. نأمل أن تستمتعوا باستكشاف العالم في مكان واحد. Dear visitors, welcome to Expo 2020 Dubai. We hope you enjoy exploring the world in one place.
You want me to go? Maraming tao ngayon. Kasi weekend pa rin, kaya maraming tao. So, kailangan pa natin dumaan sa scanner. I-check din nila yung ticket natin. And kung vaccinated pa tayo, kailangan dalhin nyo yung vaccination card nyo. Vaccination of PCR? Thank you, ma'am. I'm Hassan, vaccination of PCR. Mga ka-travel, so gata na tayo scanner. Ready na? So yan mga ka-travel, nakapasok na tayo, nandito na tayo sa loob, marami ng tao ngayong umaga. Alas 10 na ngayon. Yan, almost isang oras ang biyahe natin. Yan. And dito tayo sa The Opportunity Pavilion. Ito, hindi ko pa ito napapasok nung mga nakarang nagpunta ako dito. Kasi inuna ko yung mga ibang bansa. So for now, visit natin to. Okay. Hi, so it's already done. Okay. So you have okay. To wait for 5 minutes. Hello, Mission Possible, Hope of United Nations, Hope and Next. Our world is trying to respond to a global pandemic while dealing with climate shocks, increasing inequality, and other serious challenges. The answers lie coming together across borders, genders, and generations to work for a more just and prosperous future for all on a healthy planet. The journey you are about to embark on demonstrates the power that each one of us has to drive change and make a difference. Together, we can make the Sustainable Development Goals in 2030 possible. We all have a crucial role to play. We hope you enjoy the journey and that it inspires you to act.
Welcome to Mission Impossible. Esta medina corría y resulta que una noche cuando yo regresé en un trabajo encontré goteras en la malla parche. Entonces yo en ese momento pensé, aquí está la solución, el agua viene de la nube. Luego empecé a instalar estas zapatillas en todo lo que es Lima. Hoy en día estamos instalando en todo el Perú. Aquí en Arequipa tenemos esta medina todo el año. Estas zapatillas están captando cada uno alrededor de 350 litros de agua al día, un panel de 20 metros cuadrados. Es la solución para el mundo, para que muchas familias puedan tener su agua en casa. Ahora vamos a cosechar el agua de la neblina juntos, atrapar las nubes con vuestras redes.
Alright, now get ready everyone. We need to get some scrap to be close to the screen. The screen goes down. You'll be able to use the joystick in front of you to play the game. The joysticks are your left, and you'll have to touch the blocks and the clouds in the game. Make sure that three of you are in the high score and then the game. Soy ambientalista. En Atiquipa, los árboles son los atrapaniebles naturales. Lamentablemente, perdimos ese bosque, pero lo podemos solucionar. Aparecieron esta técnica de atrapanieblas y le está dando vida a estas lomas, las lomas costeras de mayor diversidad biológica del planeta.
con una tecnología tan simple que solamente es imitar a la naturaleza, nada más. Me llamo Celia Mercedes Quispe, soy de Arequipa, me voy a Argentina. Cuando vi por primera vez las tratanieblas, me emocioné mucho. Nunca pensé que un sistema tan agresivo pudiera ser tan bueno para mí. Y nuevamente la oportunidad de ver la tierra. Con las tratanieblas empezamos a identificar las chacras, a hacer biohuertos, a la apel, el camote, la yuca, y todo eso es orgánico. Nuevamente las oportunidades de trabajo se aclararon. Igual que yo, varias personas que habían emigrado por tierra empezaron a venir con mis otros compañeros y a traer sus experiencias de vida de otros lados para realmente retomar sus trabajos y así poder cultivar variedades y también poderlos ofrecer y vender. Los atrapanimas nos cambiaron la huella, nos dieron una esperanza para un futuro mejor en Guatemala. Me llamo Natividad Chiche de Granda, soy antiquipeña. Tengo 84 años, soy agricultora y ama de casa. A veces hay sequía y esa sequía nos hace daño a todos los árboles frutales, a todo lo que tenemos sembrado. Nuestros padres tuvieron que emigrar, casi el pueblo entero emigró por falta de agua. Sufríamos mucho. Desde que pusieron los atrapanieblas, tenemos agua suficiente para el ganado, para la casa, para el sembrío y para vender también. Es un gusto grande tenerlos, porque sin ellos ya no estuviéramos aquí, ya hubiéramos emigrado. Me llamo Paula Fernanda de Tazaico y tengo 16 años y curso el quinto de secundaria. Estoy aprendiendo más sobre los atrapanieblas. Sé que es un sistema muy sencillo, pero es muy importante para mi comunidad y mi distrito, ya que gracias a ello la economía crece en la ganadería y en la agricultura. En un futuro me gustaría ver que nuevas generaciones sepan cómo se maneja esto y que mi pueblo sea conocido por la biodiversidad y por las atrapanieblas que tiene. Ahora conocen los usos del agua en nuestra comunidad. Hacer pequeños cambios es posible. Yo los hice. Y ustedes también pueden. Muchas gracias. Agua a todas las comunidades. Los tres somos diferentes,
nuestras circunstancias y entornos no tienen nada en común. Hay cientos y miles de otras personas y organizaciones ayudando a que todas las personas tengan más oportunidades de progreso en sus propias comunidades. بتعاوننا جميعا نقدر نكون سفراء للتغيير من خلال خطواتنا الصغيره. بتعاوننا جميعا سنخلق فرص جديده ل 8 مليون شخص في 2030. Travel were done sa Mission Pavilion. So let's see what's next. Click the subscribe button and also the bell button so that you're updated to our videos.